queda porque, como bien se los he dicho, es de mis días favoritos. Porque usted sabe que para tener un buen cuerpo se necesita de mucha constancia y, por supuesto, disciplina. Es por eso que este miércoles, esta mañana, nos acompaña nuestra queridísima Jimena, que nos viene a darnos tips de unos ejercicios para esa cinturita de avispa que queremos. Para esa cintura que queremos de efecto de reloj. Sí. Y bueno, para eso vamos a empezar por el punto de qué es lo que marca la cintura. Y tiene mucho que ver con la anatomía, es decir, desde la cadera hasta las costillas flotantes. Entonces, normalmente después de que somos mamás, sobre todo las que somos mamás, pues perdemos la cintura por esto de que la panza crece por el bebé y se abren nuestras costillas flotantes. Para eso sí podríamos usar, porque de repente viene la duda, oye, ¿y la faja no me funcionaría? Sí. Podría ser que sí, pero estos ejercicios te van a ayudar todavía mucho más. Es un plus la faja, pero no hay que dejarnos llevar que nos van a moldear al 100%, ¿no? Así es, entonces vamos a hacer el efecto reloj definiendo esta área de aquí, que es entre las costillas flotantes y la cadera. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es, me apoyo bien en una de mis piernas, flexiono un poco la rodilla y la otra voy a subir y vamos a trabajar aquí, que se siente el esfuerzo en los oblicuos. Cuidando la respiración, importante. Sobre todo la postura, para que no nos carguemos de un lado u otro, nos vayamos a lastimar, ¿sale? ¿Y con esto vas a reducir tallas? Me ayuda bastante a reducir las medidas de cintura, para que se nos note un poquito más. Puedo hacer unas 20 repeticiones y cambio de lado, ¿sí? También si tienes a lo mejor una pared para detenerte o un bastón, hasta incluso, señora, la escoba nos funciona bastante bien para esto. Incluso lo hemos visto en programas anteriores con las botellas de agua también, ¿no? Exactamente. Otro ejercicio que vamos a hacer es precisamente ese, con unas botellitas o si tienes ya las mancuernas, porque ya mucha gente se equipó en su casa con estos utensilios de entrenamiento, le vamos a llamar. Vamos a usar pesa o así, simple y sencillamente sin peso. Trabajar lado a lado, no hacia el frente. Es decir, no me cargo el frente, es lado a lado. Como deslizando. ¿Presiono el abdomen, sugieres? Sí, el abdomen debe estar siempre contraído. ¿Nos recomiendas poner alguna crema, un gel? Pues realmente el efecto no es como muy necesario de utilizar algún producto. Si lo tienes, adelante, pero no quiero decir con eso que me lo pongo y listo. Con eso ya tengo un efecto mágico, ¿sale? Otro de los ejercicios, vamos a flexionar. Abro mi compás a la altura de mis hombros. Voy a flexionar brazos aquí al frente y lo que voy a hacer es girar. ¿Sí? ¿Rápidamente? Sí, rápido. Tiempo. ¿Cuántas sesiones? Prácticamente hacemos medio giro, es completo, ¿sí? Perfecto. Podemos hacerlo por un minuto, dos minutos. Si tienes el bastón o incluso, como ya le dije... ¡La escoba, señora! El palo. Flexiono bien las piernas para que me pueda hacer el efecto y voy rápido, rápido. Pretextos no hay. Como bien lo comentas, Jimena, hay muchos utensilios desde la casa que podemos usar para darle ese plus, sacar los resultados que queremos. Sabemos que no es fácil, pero como bien se lo comentaba, con constancia y paciencia podemos lograr los resultados que queremos para tener ese power, ¿no? Oye, Jimena, ¿y por cuánto tiempo tenemos que estar haciendo estos ejercicios? ¿Un mes, dos meses? Pues podemos hacerlos a lo mejor 5 minutitos, 10 minutitos, voy aumentando un día sí, un día no, y con eso tienes. Pero bueno, está bien. Así es, estos ejercicios se quedan para toda la vida. Son 15 minutitos que te quedan, que te quitan de tu tiempo diariamente, ¿no? Así es. Y bueno, hoy les traje una receta deliciosa que espero que la disfruten bastante ahí en casa. A ver, ¿qué nos traes? ¡Rico! Así es, traes. ¿Qué nos traes de receta, Jimena? Una receta de un pastel de almendras.